Cantaremos el estribillo del número 315 en el libro de Floricanto. Escúchanos, Señor, el 315. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Regocíen Jerusalén, reones los que lo aman, y regocíen los que estaban tristes, cerca los senos tendrán su consuelo. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Gloria al Padre, Creador de todo. Gloria al Hijo, Redentor nuestro. Gloria al Espíritu, Dios tres en uno. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. Buenas noches. Buenas noches. Celebramos el cuarto domingo de Cuaresma y hoy celebramos particularmente el domingo de Laetare Domingo. Es un domingo de regocijo de pasar tanto tiempo durante la temporada de Cuaresma y acercarnos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Alabado sea Dios. Siempre en mi boca, mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes, el rostro de ustedes no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo, y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado,
Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo.
El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenas noches. ¿Y cómo están todos? Bien. Esta mañana celebramos la primera reconciliación de nuestros hijos, y cuando practicamos el viernes, les estaba mostrando a los niños a los confesionarios por última vez para ayudar a calmar sus nervios. Y uno de los niños preguntó con qué frecuencia debemos confesarnos. Y dije, bueno, el Papa se confiesa una vez a la semana. Así que si el Papa va tan a menudo, ¿qué crees que significa para nosotros? Y uno de los niños respondió, ¿que el Papa peca mucho? Pero ¿sabes lo que es increíble? Antes de que pudiera responder, uno de los compañeros de clase dijo, no, todos pecamos. ¿No son increíbles nuestros hijos? Todos pecamos y todos necesitamos la misericordia de Dios, por lo que debemos confesarnos al menos una vez al mes y todas las veces que lo necesitemos. Quiero que recuerden esta lección de nuestros hijos mientras hablamos hoy sobre el quinto, sexto y noveno mandamiento. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dios es el autor de toda vida humana y nos hizo a su propia imagen con una dignidad inviolable y sagrada. Solo Él es Señor de la vida y Él tiene en sus manos toda vida humana de principio a fin. Es por eso que el quinto mandamiento exige que protejamos la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Nadie, bajo ninguna circunstancia, puede reclamar el derecho de tomar, lesionar o dañar la vida de un ser humano inocente, directa o indirectamente. Tampoco tenemos derecho a juzgar la vida de otro ser humano como invaluable, inútil o abrumadora y tan desechable. Cada vida humana es preciosa. Este mandamiento no prohíbe la legítima defensa de las personas y sociedades contra un agresor. El amor y el respeto por la vida que Dios nos ha dado y la de los demás exige que defendamos el derecho a la vida. Y este mandamiento también significa un par de cosas más. Debemos respetar la vida corporal y espiritual de las personas humanas. Esto incluye lo que hablamos, pero también significa evitar comportamientos imprudentes que pueden poner en peligro la vida de otras personas, especialmente mientras conducimos. Espiritualmente, estamos destinados a caminar juntos con nuestros hermanos y hermanas al cielo, y una de las consecuencias de nuestros pecados puede ser llevar a nuestros hermanos y hermanas en la dirección equivocada, alejarlos del cielo al tentarlos a hacer el mal o no creer todo lo que Dios nos ha enseñado. Debemos respetar la vida espiritual de los demás, evitando el escándalo. El Señor también nos llama a vivir en paz con los demás. La ira y el odio en nuestros corazones nos roban esta paz. Hay ira justa cuando alguien nos ha hecho mal a nosotros o a otro y queremos que se corrija ese mal y se restablezca la justicia, y esta ira es justa. Pero también hay ira injusta. Esto fomenta un deseo excesivo de venganza y suscita sentimientos de odio en nuestros corazones y el deseo de infligir un daño grave y excesivo a otra persona. También podría llevarnos a violentar su reputación, de matar su reputación.
actuar de esta manera no devolverá la paz a nuestras vidas. Solo volveremos a encontrar la paz a través del amor a nuestros enemigos, el perdón de las heridas y buscando la justicia de manera apropiada y amorosa. El sexto y noveno mandamiento van juntos. Nos llaman a la pureza de amor en nuestros corazones y mentes y nuestras acciones. Dios nos hizo para vivir en relación con los demás, con Él sobre todo y en segundo lugar con los demás. Y una de las mejores relaciones a las que llama a algunas personas es cuando llama a un hombre y una mujer a amarse y formar una familia en el sacramento del santo matrimonio. ¿Cuántos de ustedes aquí están casados? Levanten sus manos. ¿Y recuerdan cómo era mirar a los ojos a su cónyuge el día de su boda? ¿Recuerda este momento? ¿Y pronunciar sus bodas? ¿Y recuerda las palabras de sus votos? Yo te recibo a ti como esposo o esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esos votos expresan lo que es el verdadero amor, un amor que se da libremente, que no nos reserva nada, que da todo. Es fiel en los altibajos, es exclusivo de su cónyuge y solo de su cónyuge, y está abierto a la vida nueva que Dios da como fruto de su amor mutuo. Este mandamiento exige que seamos fieles a este amor y rechazamos todo lo que lo envenene. Para aquellos que están casados, exige que se amen, respeten, valoren y apoyen mutuamente durante toda su vida. Les llama a ser consciente de las consecuencias que su fidelidad tiene para sus hijos también, a ser consciente de que sus hijos tienen derecho al amor fiel y de por vida de su mamá y papá. También les exige respetar la unión de los demás cónyuges y familias. Y si no estamos llamados al matrimonio, o si Dios aún no nos ha llamado al matrimonio, este mandamiento también exige que respetemos el amor propio del matrimonio. El amor marital es para aquellos que Dios está llamando al matrimonio y que están dispuestos a prometer el compromiso del matrimonio de por vida. Este mandamiento también tiene consecuencias para los maestros. Los maestros deben respetar el derecho de los padres a educar y criar a sus hijos a medida que maduran y a no exponerlos a nada que sea contrario a su fe y moral y que no sea apropiado para su edad. Y por último, este mandamiento nos llama a la pureza de corazón. Necesitamos pedir la verdad, la virtud de la castidad de Dios para proteger nuestro amor por Dios y los demás, y siempre amarlos y respetarlos apropiadamente en nuestros pensamientos, palabras, nuestras obras y lo que miramos. Los mandamientos de Dios nos conducen al bien para el que Él nos hizo, a la felicidad y santidad en todas nuestras relaciones. A veces no los seguimos. A veces seguimos nuestro propio camino como el hijo pródigo del que escuchamos en el Evangelio. Pero ¿quién está siempre allí esperando que regresemos? ¿Quién nos espera siempre con los brazos abiertos? ¿Quién? Nuestro Padre en el cielo. Él está siempre esperando para nosotros. Entonces, si no hemos seguido estos mandamientos de alguna manera, regresemos a nuestro Padre esta noche en nuestros corazones y pronto en confesión, y dejemos que Él nos ayude a comenzar nuevamente.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y Hijo, que con el Padre y Hijo recibo la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digamos de todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de decirle sí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los esposos y esposas y las viudas y los viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos, y por roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención especial de esta misa, por José Ángel Martínez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y invito a los niños a traer sus ofrendas al altar. Y niños, recuerden cuando acercarse al altar, hacer una reverencia, ¿ok? Mientras presentamos nuestro sacrificio y ofrenda, cantaremos juntos el número 495 del libro de Floricanto, Visión Pastoral, el 495. Cien ovejas.
otro llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y a redil volvió. Es antigua historia, vuelve a repetir. Hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santos, santos Dominus Deus Sabaoth, plenis uncelli et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe Neri, San Antonio de Padua y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Firmamente que tú estás realmente presente en este altar. Esto es verdaderamente tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo te adoro aquí de lo más profundo de mi corazón y adoro tu sagrada presencia con toda posible Mientras recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, cantaremos juntos el número 186. Oh Dios, crea en mí. El 186. Oh.
en mí un espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay algunos anuncios. Los padres y los hermanos del oratorio pasan los primeros miércoles del mes en oración, silencio, y en escrituras espirituales, y llamamos este día nuestro día del desierto. Y comenzando el 6 de abril, vamos a celebrar este día públicamente con toda la parroquia aquí en la iglesia, con horas de oración y adoración a través de todo el día, para un medio retiro para los que nos pueden acompañar. Por favor, de ir al sitio web de la parroquia para el horario y más información sobre este retiro y día de oración. La sesión del sínodo de la parroquia para el sínodo sobre la sinodalidad del Papa Francisco se llevará a cabo el 7 de abril a las 7 p.m. en el centro parroquial
Esto es una oportunidad para compartir su experiencia viviendo la fe católica juntos. Este jueves es un día de confesiones, todo el día. Habrá confesiones de 7:45 de la mañana a 8 p.m. de la noche. Entonces puede caminar a la iglesia en cualquier hora del día y puede recibir el sacramento de confesión. Si no han ido al sacramento esta cuaresma, vengan este jueves para recibir para recibir el sacramento de confesión. Este viernes también es el primer viernes del mes. Habrá adoración del Santísimo después del Vía Crucis a las 7 p.m. Entonces, Vía Crucis a las 7 p.m. y inmediatamente después del Vía Crucis tenemos una hora santa de adoración. Nuestra peregrinación anual del oratorio será el sábado 9 de abril a las 8 a.m. La peregrinación es una caminata de 5 millas comenzando en la iglesia de la Santa Cruz en Rumsen, y los sugieres tienen más información después de la misa. Entonces, por favor, recogen uno de los papeles. Y finalmente, esta mañana, para todos los niños, for all the kids, tomorrow, we have Youth Oratory, Junior Oratory, and Children's Oratory at 7 o'clock. So we'll see you there tomorrow at 7. Para todos los niños, hay los grupos del Oratorio Juvenil Junior y de los niños mañana a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Es cada domingo, es muy divertido. Entonces, vengan mañana a las 7 p.m. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinan sus cabezas para recibir la bendición. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantaremos juntos el número 499, La Alegría en el Perdón, el 499. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Si la oveja se ha perdido, a buscarla va el pastor. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Cuando el hijo se fue lejos, triste el padre se quedó, y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. Cada día, cada instante, por su ausencia se apenó. Qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. Qué alegría más hermosa es la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador.